Hola, ¿qué tal amigos? Buen martes, yo soy Carmen Martínez y te presento la información más relevante aquí en Las Breves de la Zona. Solo dos homicidios dolosos hacen la diferencia entre Guanajuato y Michoacán en lo que va del mes de febrero de 2022, ya que en Guanajuato se han presentado hasta el 13 de febrero 104 homicidios dolosos y en Michoacán 106, lo que convierte a estas dos entidades donde más homicidios dolosos se han registrado en la República Mexicana. Esto de acuerdo al reporte diario que emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El día en que más homicidios dolosos se han registrado en Guanajuato fue el pasado día 10, cuando se presentaron 15 casos. Después está el día 6 con 12, el día 4 y el día 1 de febrero con 11 homicidios dolosos registrados en cada uno. De acuerdo al titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, en la entidad hay 407 menores de edad que están en tratamiento por cáncer infantil. El funcionario estatal informó que tan solo en el año 2021 se diagnosticaron a 118 infantes con algún tipo de cáncer, ya sea un tumor sólido o leucemia, que son los más frecuentes. De estos, 79 niños fueron diagnosticados en el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato y 39 en el Hospital Regional de Alta Especialidad. A partir de este miércoles 16 de febrero se comenzarán a aplicar los refuerzos contra la COVID-19 para los adultos de entre 30 a 39 años. Así lo comunicaron autoridades de salud, quienes puntualizaron que se dispondrán de 355.200 dosis de los laboratorios AstraZeneca y Sputnik. Para el municipio de León se dispondrán de 140.000 dosis de AstraZeneca para aquellos que en primera instancia recibieron Sinovac. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y no te olvides de leernos en zonafranca.mx o de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ven la información que te tiene preparada Vania Jaramillo.